Que tal, benvidos, como están? Este benres xoga de novo o Santiago Futsal no Multiusos de Sar a súa quinta xornada de Liga Unha xornada na que ademais se vai desenvolver unha iniciativa solidaria O benres a 6 e media da tarde o Santiago Futsal recibe o Puerto Llano na quinta xornada de Liga Pero a actividade no Multiusos de Sar comeza moito antes Os nenos poderán acudir ao pavillón dende as 5 da tarde para desfrutar de hinchables, talleres e como non, do fútbol sala esta iniciativa pues, eh, tiene tres vertientes por un lado la parte deportiva la parte solidaria pero también la parte lúdica el, la parte lúdica para las familias para que puedan disfrutar de un día de deporte de un día de fútbol pero al mismo tiempo también un día de, de juegos de hinchables de talleres de manualidades de sí. bueno eh, estar pues una tarde aquí en el multiuso es una tarde de un festivo que es el 12 de octubre Esta mañá presentouse esta xornada que levará por lema o Día da Familia e que se converterá tamén nunha xornada solidaria. Venderánse unhas rifas ao prezo dun euro coas que se participará nun sorteo de premios. Os cartos recaudados irán destinados á campaña Juntos Podemos que axuda a nenos e familias desamparadas. Queremos agradecer tamén a Futsal que está colaborando a través da de iniciativa del deporte con los niños de Juntos Podemos, con las familias que tenemos nosotros de alguna manera protegidas, acogidas, o que recurren a nosotros para, para sus ayudas, con ciertas becas para cubrir eh, la actividad de eh, fútbol sala de los niños. Así, Quixo María Castro agradece la implicación do Santiago Futsal na súa campaña. A recaudación deste de Benres irá destinada, probablemente, ao albergue de San Francisco. O partido deste Benres será o último, digamos, desta primeira parte da Liga que se para por mor do Mundial. Voltará a competición o 24 de novembro. Nos imos quedar falando cun dos xogadores do Santiago Futsal, con Jorge Barroso. o Santiago Futsal chega a esta quinta xornada en racha, leva tres victorias e un empate. No último triunfo contra o Caja Segovia, 2-4, tivo moito que ver Jorge Barroso, que marcou dous goles, e os acompañanos aquí. Jorge, que tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. E, e enhorabuena por esos goles. Preguntarte antes de nada, como estás viendo este arranque de liga que estáis haciendo? Non sei sé si se vosotros mismos os sorprendéis de, de como estáis sacando adelante los partidos. Bueno, ante todo muchas gracias. Y sí, la verdad que bueno, hemos tenido un comienzo de liga pues casi inmejorable, salvo el empate contra el Barça en casa, pues bueno, ha sido pleno de victorias. Pero sabemos que de los que estamos dentro eh, sabemos día a día los entrenamientos que hacemos y para nosotros no es ninguna sorpresa. Eh, trabajamos día a día pues para, para seguir mejorando y pues eso, para conseguir los máximos puntos posibles antes del parón. Supongo que eso, esa racha de, de victorias y ese empate que casi lo podemos contar como una victoria porque fue contra el Barcelona y sabemos que es muy difícil. No sé si vosotros lo veis un poquito así también. Salisteis contentos, supongo. Sí, está claro. Eh, bueno, eh, por el resultado, pues siempre contra el Barça pues es un, es un rival muy difícil. Es uno de los grandes y está claro que un empate siempre es bueno. Pero también nos fuimos contentos pues, con la sensación del partido. Eh, le plantamos cara pues prácticamente al mejor equipo del mundo y bueno, eh, la afición también nos ayudó bastante. Decía que con esa buena racha eh, estaréis contentos, os ayudará a llevar las semanas, supongo, con más alegría. ¿Se nota eso en, en el día a día, que os va bien en la liga? Bueno, siempre siempre es importante ganar, la verdad que que bueno, eh, conseguir, no, es, no es igual pues, ir a entrenar habiendo ganado que, que habiendo perdido, pero también sabemos que el deporte pues, una semana estás arriba y otra semana estás abajo. Entonces, bueno, tenemos que tener los pies en el suelo y seguir trabajando pues, para conseguir este bien la victoria ante Puerto Llano. Marcaste dos goles en este último partido contra Caja Segovia. ¿Con qué sensación te quedaste de ese encuentro? Que empezasteis perdiendo y remontasteis hasta ese 2-4. Sí, bueno, más que por los goles, pues me quedo con la victoria del equipo. La verdad que en Segovia pues, siempre ha sido un partido eh, difícil, es una cancha muy complicada donde el público aprieta mucho, donde ellos, pues el juego de cuatro allí en su pista, pues lo plasman de manera excepcional. Y bueno, la verdad que, que allí pues, conseguir una victoria fue muy importante y más con las bajas que llevábamos, pues la verdad que fue, ha sido un punto de moral pues, bastante alto. Pues esos goles los tenemos para repasarlos aquí contigo. Luego los, los comentamos. Vamos a ver eh, este pequeño vídeo. Ahí estaban esos cuatro goles, dos Santiago Futsal, Jorge que marcaste el, el primero, el gol del empate y el tercero decías y siempre lo decís, siempre lo, lo recalcáis mucho los jugadores que lo que importa es el equipo, la victoria pero supongo que también una satisfacción personal se te quedará ¿no? cuando ayudas de esa forma a esa victoria. Hombre, sí, está claro ¿eh? siempre aportar al equipo pues es bueno y si es en forma de goles que, que ayuden a ganar, todo lo que sirva para sumar, eh, bueno, es, y claro, pues personalmente pues contento por, por los dos goles. Estábamos hablando ahora mientras veíamos el vídeo de ese gol de, de Jorge, que fue quizás el más espectacular. ¿Cómo sí. lo recuerdas tú? ¿Cómo nos lo puedes comentar? Sí, bueno, a mí me pilló en el banquillo y bueno, eh, Lucho parecía a Messi <laughs> o Cristiano Ronaldo. La verdad que, bueno, se va de tres o cuatro jugadores ahí en medio campo y luego, bueno, asiste a Jorge y Jorge, bueno, pues la clava. Es el cuarto un gol importante porque... Eh, tenemos ya una, una victoria pues amplia para, para afrontar el último cuarto de partido. ¿Cómo se afronta un partido que empiezas, como decíamos, perdiendo? ¿Cómo, cómo reaccionáis para, y llegar al final a, a ganar holgadamente ¿no? por cuatro goles? Pues bueno, esta temporada parece, parece que las cosas están siendo así porque salvo el partido contra Lugo aquí en casa, pues todos los partidos hemos, hemos empezado perdiendo. Entonces, bueno, yo creo que... Es una capacidad que bueno, el equipo está adquiriendo y que siempre es bueno, siempre es bueno porque empezar perdiendo y saber sobreponerte pues, a, ese, a ese palo pues, siempre es positivo y está claro. El otro día pues, bueno, eh, tuvimos la suerte de, de tener un partido al final un poco más cómodo de lo normal y bueno hay que seguir trabajando para, para este viernes porque si este viernes no consigue los tres puntos, lo de, lo de la semana pasada no, no sirve para nada. Precisamente te quería preguntar si este buen arranque, esta buena imagen y que todos sean halagos, os puede suponer un poco un arma de doble filo, ¿no? porque a lo mejor estáis más presionados, porque aún hay que ganar a, a Puerto Llano el, el viernes y a lo mejor os puede pesar, pero parece que ya estáis un poco obligados a ganar sí o sí. Hombre, bueno, yo creo que este partido prácticamente estamos obligados a ganar, porque bueno, eh, partido. ...en casa eh, normalmente ten tenemos que conseguir los tres puntos... ...está claro que Puerto Llano pues viene un poco pues como de cenicienta... ...pero no es así, esta semana pues ha empatado contra... ...un todopoderoso Rivera de Navarra con muchos fichajes... ...y está claro que si, que si no hacemos las cosas bien... ...y si no estamos al 100% nos vamos a llevar un susto. Pero bueno, ¿podéis permitiros un pinchacito después de... ...de todas esta, ...esta buena racha, estas victorias, ese empate contra Barcelona... O mejor, yo, espero, no. yo espero que no, que nos vayamos con los tres puntos al parón uh -huh. y, y todo, todo irá mejor. Ese parón que viene en un momento parece que malo, ¿no? Porque después de empezar tan bien estos partidos que se pare la liga tanto tiempo, ¿tú cómo lo ves? ¿Positivo o ahora mismo es un poco un marrón? Hombre, yo si pudiese ahora no pararía, no pararía la, la liga, porque bueno, estamos en un buen momento. Pero bueno, eh, también nos viene bien para recuperar a los lesionados que tenemos, que son bastantes, y está claro que cuanto mejor seamos, pues, pues mejor. Además vais a tener unos días de vacaciones, ¿no? Un poco de descanso de los entrenamientos. Sí, está claro, ahora tenemos una semanita libre pues, para desconectar un poco y cargar las pilas para volver otra vez pues, a la competición. De todos estos partidos que lleváis, estas cuatro jornadas... ¿Cuál te parece, o ¿cuál te pareció a ti en su momento el más complicado, en el que sufristeis más? El más complicado, pues bueno, creo que el primero, el de Ribera Navarra, porque bueno, allí era el primer partido de Liga, que siempre es difícil, eh, más jugando fuera de casa y contra un rival muy complicado como Rivera Navarra, donde allí es una pista muy pequeña, donde el público está encima y donde hay que competir muy bien para, para sacar algo positivo. Allí os encontrasteis con algún ex, ex compañero, Ruby, Palmas, eh, Charlie. ¿Cómo es cuando vas a, a jugar contra un equipo y te ves a jugadores que, que hace nada estaban contigo, entrenando contigo, jugando contigo? Sí, bueno, al principio es un poco raro, sobre todo por, por eso, porque por la mañana eh, vienen a visitarte al hotel, es tu amigo, y luego por la tarde, pues claro, eh, es un rival. Pero bueno, eh, dentro de la pista no hay amigos, estamos ya acostumbrados a esto y cada uno mira po, por su equipo. ¿Tú notas que evolucionaste de... desde que estás aquí en el Santiago Futsal? Que te decía yo antes que parece que llevas aquí muchísimo tiempo, es tu segunda temporada. No sé si a ti se te está dando también esa sensación de que ya eres... Un jugador de este club así ya, ya bien asentado? Sí, la verdad que bueno, desde el primer momento en el que vine, pues eh, me han tratado muy bien el club y puedo decir que sí, que yo ya casi soy un medio Santiagues más, porque la verdad que estoy muy a gusto en el club y, y con respecto a lo otro, pues decirte que, que sí, que la verdad que al principio sí me costó adaptarme un poco, porque bueno, eh, venía de otro club y la forma de trabajar pues era un poco diferente, pero bueno, ya este año ya. Estoy acostumbrado, y bueno, ya a tope. ¿Te marcas algún reto personal para esta temporada? No, personal no. Eh, yo creo que cuanto más arriba esté el equipo, eh, es mejor para, para todos. Eh, si el equipo va arriba, eh, a nivel personal, pues yo estaré mejor y los demás compañeros también estarán mejor. El año pasado, la temporada pasada, llegabais Hansa y tú. Este año llegaron Hugo, Jorge y, y Alan. No sé si te tocó a ti papel de, de adaptador esta vez. Eh, bueno, en el, en el equipo pues, intentamos todos acoger lo mejor posible a los nuevos. Está claro que siempre pues, bueno, se coinciden con algunos jugadores y, por ejemplo, pues, Raúl Campos y Alex habían coincidido con Hugo. Y claro, al final pues, esa afinidad eh, siempre une un poquito más. Pero bueno, eh, yo la verdad es que me llevo muy bien con los tres y la verdad es que hemos hecho bastante amistad. ¿Ves buen grupo este, esta temporada en el Santiago Futsal? Sí, la verdad que, que tanto a nivel de pista como fuera de la pista eh, somos eh, un grupo fantástico. De hecho, eh, yo creo que este año es en el equipo que más amigos he tenido en, en un equipo. ¿Se nota eso cuando jugáis luego, cuando salís a la pista? Sí, está claro, siempre el llevarte bien con los compañeros pues, se puede reflejar en la pista. Bueno, ¿qué, ¿qué podemos esperar de, del Santiago Futsal para esta temporada? Entonces, ¿tenéis ganas de, de algún título, de hacer algo importante? Siempre decimos que nos sorprendéis porque siempre se van jugadores importantes, parece que baja el nivel, entre comillas, y al final no es cierto porque, siempre, como estáis demostrando, siempre lucháis por todo. ¿De qué, tenéis, ¿Qué tenéis ganas de hacer esta temporada? Bueno, el objetivo que nos ha marcado el club pues, es meternos en la copa y luego los playoffs. Pero claro, en eh, la plantilla sabemos que, que bueno, una vez que se consiga esos objetivos siempre, siempre hay que mirar hacia arriba. Y está claro que ahora que estamos en un buen momento sabemos lo, lo bonito que es estar ahí arriba y por qué no, no seguir ahí intentarlo pues, a final de, de temporada. ¿Crees que con esta buena marcha podéis enganchar a, un, a más afición, que la gente se, se enganche un poquito más al fútbol sala? Pues yo espero que sí, eh, la verdad que bueno, estamos en una situación que todos sabemos que, que es difícil, eh, pero bueno, eh, la verdad que el fútbol sala pues, es un deporte muy bonito, muy espectacular y espero que poco a poco pues, si los resultados van bien y eso pues la gente cada vez se vaya, vaya viniendo más a los partidos porque la verdad para nosotros es muy importante ver el pabellón lleno, eh, es una motivación extra. Bueno, pues animamos a todo el mundo este viernes por la tarde a que se acerque al Multiusos de Saraveros y Jorge que siga esa racha del equipo y tu buena racha también. Muchas gracias por venir. Muy bien a vosotros. Y eh, nos despedimos, voltamos mañana con más deportes como siempre. Graciñas por atendernos.